Hola, yo soy Nara. Yo soy Ingan. Yo soy Fernan. Y yo soy Michael. Yo soy Ethan. Y hoy vamos a estar haciendo unboxing de Marvel Collector Toys. Marvel Collector Toys. Y el tema, ¿cuál era el tema? Thor. No, el tema es First Appearance. First Appearance Avengers. Y tenemos aquí al dios. Literalmente el dios. Exacto. The God of Thunder himself. Está aquí en la carátula. So, ¿quieren ver qué trajo? Sí. Sí. Do the honors, man. This is your turn. Okay. ¿En cuánto espera de esta caja? Okay. La caja tiene imágenes de cómics clásicos. Clásico. De Marvel. Primera primera de alguno de los superhéroes de Marvel. Como siempre, trae un pancho y un pin. ¿Quién quiere sacar uno? Edson, dale. Edson va a sacar el pin. ¿De qué es el pin? ¿Sabes quién es ese? ¿No sabes quién es? No, sé. No van a saber quién es. Mira, ven acá si sabes quién es. Punisher. No. La bebé, la bebé. Déjalo ahora. ¿Quién es esa? No sé. Nick Fury. Muy bien, Fury. Ese es Nick Fury. Pasa que en los cómics originales, Nick Fury era un poquito, no era negrito como en las películas. ¿Se lo enseñó? Okay, ¿en el pancho quién está? Capitán América. Capitán América en el pancho, nice. Es un classic pose. Exacto, y el dibujado y el escudo. Como Jack Kirby, exacto. Alright, vamos a ver qué tal. Okay, we go with that. Okay. Aquí está la promo del próximo. ¿Quién va a sacar la t-shirt? Yo. No, ya ustedes sacaron, le toca a Miguel. Oh. Pero espérate. ¿Me manda de todo? ¡Ah, bueno! ¿Me manda de todo? ¡Ah, bueno! ¿Pero me da la t-shirt? ¡Fuck! ¿En serio? La t-shirt es de Hulk. El original. ¿A ti no te gusta Hulk? ¿Qué señor? Ok, está gufiada, es la carátula original de Hulk. Pero como si fueran pops. ¿Con el gris? Sí, porque Hulk era exacto, Hulk era gris originalmente. Está la caja. ¿Ya? So, ahí está la camisa, es de Hulk. Y ahora vamos. Mango, dale tú. Voy yo. Y después. Está gufiado. Están bonitos. Pero si no encuentro algo otro aquí, voy a estar bien molesto. Papi, la caja, lo único que tiene. Tenemos a Vision. Tenemos a Vision. Oye, Billy, con la pose del primer. Ah, qué cool. Qué cool. Está lindo. Sí. Estos pops son exclusivos de estas cajas, no vienen más en ningún lado, solamente lo consiguen en Marvel Collector Core. Así que ahí está Vision con su ropa clásica, yep, de los cómics. Y la pose del primer cover de Super Saiyan. El bobo de todos los demás que son bobo. ¿Cuál era la película que salió? En Civil War fue que salió. Se ha buscado. ¿Cuál fue? En Civil War. No, en Hecho Culto fue que salió en cine, correcto. Ah, sí. Alright, entonces, pues me toca a mí. Y no hay nada más en la caja. No hay más nada. Y tenemos un pop de Iron Man también con su. Como en la portada de First Appearance de Iron Man, acá se ve, ¿verdad? Esta es la primera portada. Y tiene, este es el Mark One. Mark One. Full. Y entonces te dice, ¿verdad? Iron Man, Tales of Suspense 39, que es el cómic donde salió Iron Man por primera vez. Así que vamos a verlo. Está confiado. Marco está molido. Estoy bien molesto. Tío, aquí tenemos el. Él está como que chispo. El Iron Man. No, pero está gufiado. Este está líquido, mano. Sí, pero no es Thor. No es Thor, es verdad. Así que pues, la caja no trajo nada. Sí. Thor. Sí. Te engañaron con la puerta. I want my money back. Bueno, pues esto fue lo que trajo el Marvel Collector Core de este mes. Marco, la promoción, ya sabemos por qué. Bueno, ya estoy un poquito más. La caja de octubre, Thor Ragnarok. Yes. Así que nada, ahí vas a estar contento. Voy a aguantar las ínfulas hasta octubre, porque la verdad que estoy
despompeado. Oye, estuvo nítida. Está buena, está buena, está buena, pero bebé, esa caja llegó hace par de días y yo estoy viendo ese personaje y yo, aquí me voy a curar yo. Bueno, a mí lo más que me gustó fue el Pod de Vision, de verdad que está bien, los colores están bien brillantes, se ve bufiado. Yeah. ¿Qué fue lo más que te gustó de esa? Vision. ¿Vision también? ¿Micael? ¿Nada? Ay, no. La camisa. La camisa está bien. Y el Vision está nítido también. Bueno, esto fue todo lo que trajo el Marvel Collector Corps de este mes. Déjame saber en los comentarios abajo cuál fue el artículo que más te gustó de los que están aquí. También recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram y también puedes visitar nuestra página de internet, culturalgeekpr.com. También no olvides suscribirte a nuestro canal para que te mantengas al día en todas las cosas de nuestra cultura. No olvides darle a la campanita que está al lado para que te enteres de todos los videos nuevos que posteamos. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernan. Yo soy Marco. Yo soy Elfan. Yo soy Nara. Yo soy Mikael. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Coach.